educativa pone en contacto el desarrollo y el arte, a fin de establecer sinergias entre ambos mundos, concientizando a la ciudadanía en torno a una agenda mundial que pone en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad, la justicia y la paz universal, convirtiéndose en un instrumento para el conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a través de lo que conocemos como arte urbano. ¿Y qué son los objetivos de desarrollo sostenible? La idea es que el mundo es uno, es único, para alcanzar el desarrollo, que no es solo económico, es también humano y ambiental. Hay que enfrentar los retos y los problemas que van desde, bueno, la desnutrición y nada más natural que hablar de eso, de alimentación sostenible, etcétera, aquí en la central de abasto, la más grande central de abasto del mundo. Y es sumamente importante para nosotros que se den cuenta que el arte es un transformador y que a través de esto la educación se está acercando a ellos. Y es desde ese espacio de emociones comunes que podemos descubrirnos, conocernos y enriquecernos mutuamente. El arte es, entre otras cosas, una bella excusa para soñar con un mundo mejor, una invitación a transformar nuestras sociedades. Como diría Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo. Es una semilla que está cayendo y representa eso, ¿no? Como volver a fertilizar la tierra. La mujer representa la fertilidad, la naturaleza. El mural está inspirado, es como un México distópico, ¿no? Del futuro distópico, sí. En el que la ciudad ha estado inundada por el lago de Texcoco, otra vez. Pero es un lago súper tóxico. Y es tan tóxico que hasta los seres humanos, como la fauna, ha tenido que evolucionar y sobrevivir. The other is Bill Hacker. He's a guy from Monterrey, Mexico. He tried to show the people that education must be something that we need to rescue from our roots, and we need to rescue all these like guardians, like the wolves or any details that you can find in nature. That actually Mother Nature is our best teacher and educator. If we have education, all the things can happen.